¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Se fue, papá. Se fue. Se fue para siempre, ¿entendés? No, no lo voy a ver nunca más. Tranquila, por favor, calmate. Mami, yo lo amo, ¿entendés? Yo lo amo y lo perdí. Fue por mi culpa. No es... Yo soy una idiota. Yo no, no me jugué Jime. Por él como él se jugó por mí. Bueno, tranquila, mi amor. No es así. Sí, es no así, es así. Es así. Es así. No, no me lo voy a perdonar nunca. Pero él tampoco me lo va a perdonar nunca, no, papá. Mi amor, no, mi amor. No, mi amor. No es así. La culpa la tiene ese viejo de mierda. No lo va a reconocer nunca. Ah, la victoria tiene muchos padres, pero la derrota. Pero esta no es una derrota. No, no, esta es una tragedia. Ay, pobre Julián, pobrecito, Dios. Dale con Julián, vos. No, no te preocupes por él, que se repone enseguida. La que está perdida es la nena. Totalmente perdida, porque mira, con la cantidad de muchachos que hay, va y se enamora del tío. No, no, a tu nieta le pasa algo, querida. Pero no nos tenemos que olvidar, ¿no? Que antes de todo esto, estuvo casada con ese loquibambia de Ramiro. Ay, ese chico, le falla el cucu, porque mira que pegarse un tiro. Ay, ese muchacho no tiene cura, ¿eh? Y también con la madre que tiene. Oh. Ah. Romeo y Julieta, al lado de esto es un poroto, mira. Mira, Elvita, perdóname lo que te voy a decir, pero tu nieta. Necesito un psiquiatra. Ay, Dora, ¿cómo va a decir una cosa así? Por favor. Yo lo digo de frente, es la verdad. Mirá lo que estoy sufriendo yo con mi hijo, que es un genio. No digas barbaridades, Dora. No es mi punto de comparación. Ay, cállate, barbaridad, lo que le está haciendo la yegua esa a mi pobre bebé. Lo está llevando a una chatura, a una ignorancia de envidia. Qué ignorante. Ay, por más que ustedes digan que no... Para mí también tenemos que preocuparnos por Julián, que está sufriendo muchísimo porque le está pasando la nena. ¡Ay, dale con Julián, querida! Yo quiero que vos entiendas, Martita, que no es mala voluntad. Lo que pasa es que Estela está muy celosa, celosísima. Bueno, Manu, yo te entiendo. Pero vos tenés que entender el compromiso que nosotros tomamos. Emanuel, por favor. Yo entiendo el compromiso que vos tomaste. El compromiso que vos tomaste es como el compromiso que yo tengo con mi matrimonio, con Estelita, ¿entendés? Yo te entiendo. Pero tomá conciencia del alcance de la investigación, ¿sí, Manu? Tomá conciencia de tu inteligencia superior, sí, de lo que sos vos. Sos un dotado. ¿Entendés, Manu? Está bien, pero yo esa dote, esa inteligencia, la tengo que usar, ¿sabes para qué? No, para sostener mi matrimonio, mi iglesia. Pero si no tenés ni para la carpa, ¿qué iglesia? ¿De qué iglesia me hablas? Manu, perdón que me meta, ¿no? ¿Qué iglesia me hablas? Sí, pero no entiendo. ¿Vos qué me querés decir? No entiendo. Bueno, que hay gente que quisiera poner dinero en esta investigación. Esto te quiero decir. ¿En serio? ¿Te parece? Pero, Manu, te lo digo de verdad. Claro que me parece. Es así, lo sé. Me lo dijeron, me lo propusieron. Entonces la carpa podría ser enorme, grandísima. Enorme, grandísima. Y podría tener muchas cosas. Podría tener guardarropa, por ejemplo. Viste que eso es muy importante. Calefacción, sí. Aire acondicionado, ajá. Dos baños. Para damas, caballeros. No, pero no puedo. Yo no le puedo hacer esto a Estelita. No quiero que sufra. No, bueno, es que Estelita no tiene por qué sufrir. Tu señora no tiene por qué sufrir, ¿no? No, porque hay por qué lastimarla. ¿Por qué? ¿Vos qué pensás? Bueno, nosotros podríamos vernos a escondidas sin que ella se entere, Manu. Pero eso sería mentir. El manuelismo no se miente. No, yo no hablo de mentir. No, ¿qué mentira, no? Una mentira. ¿Y entonces qué decís? No, porque bueno, si ella no te pregunta, no tiene por qué enterarse. Entonces no es una mentira. Claro, sería una mentira blanca. No sería una mentira. Porque sería omisión. Ajá. Omitir. Ajá. ¿Y omitir? Una cosa es mentir y otra cosa es omitir, Manu. Para
guarda, guarda, Estelita, guarda. ¿Qué? Guarda. Los ruleritos chicos, ¿no? Porque después quedo como una pomerania, ¿sabes? No hinches. Sí. Dale, que hinche, que hinche. No, la hinche, cabeza es mía. Te va a quedar como en los últimos 15 años, igual que siempre. Ay, sí, hola. Mira. Hola, ¿qué hola, tal? Carolina, ¿qué tal? Cobré y te vengo a pagar. ¿Cómo le va? ¿Mariani? Sí. Cosiendo siempre. Cóbrale a Carolina, por favor. Ah, hoy sí. Me está ahí en el cuadernito anotado. Vale, gracias. ¿Qué te cobro? Sí, fíjate cuánto es. Hola. Buenos días, ¿Bajo? Permiso. Buen día. Que me manda el Che Patrón para ver si tiene unos cambios de 100. Sí, ahora te doy. Bueno. Ah, hoy me de paso quiero hablar un poquitito con vos. ¿Conmigo? Una cosita. Mariani, sí. ¿Le seguís los rulos a Irma? Déjale sí. Bien Pomerania. Va. Anda tranquila. Va. Mirá que no vuelvo más, Estela, ¿eh? Vamos a ver quién te va a coser después. ¿Y la casa cómo anda quedando? Linda, ¿no? Sí, sí, es el color. Bueno, al principio Ricky pegó el grito en el cielo, pero después, no. Claro, Ricky, ¿no? Pues tiene, decoraron rarísima, rara no, divina la decoración. Pero digamos que una especial, con una sensibilidad especial. Ah, bueno, yo soy de una gran sensibilidad, vos ya sabes. Ni que lo digas. De vos me lo hubiera imaginado, pero de Ricardo, la verdad. No, no te creas, ¿eh? Todos tenemos un poco de poetas y de locas, todas tenemos una poca. Pero bueno, acá en el principio medio se resistía, pero ahora va a admitir, porque vos sabés que en realidad yo hay un feeling. Ah, perdón, ella es Jessica, la hija de Ricardo. ¿Qué tal? Hola. Carol. ¿Qué tal? Estábamos hablando de tu papá, justo. Me estaba contando de los hoy. Poetas. Sí, sí, escuché. Ah, oh, doctor. ¿Ya se despertó? Sí. Lo escucho, estoy despierto. ¿Cómo le va, doctor Botana? Está mejor, ¿no es cierto? La operación salió muy bien. El proyectil no atravesó ningún órgano. Es decir, que de aquí en más hay que esperar una solución favorable. Ay, bueno. Gracias, doctor. Ay, he vuelto a vivir, ¿no? Algo así. Oh. Pero debe cuidarse mucho. Y no lo deje hablar. No. Que hable poco. Está muy bien. Gracias, doctor. Por nada. Hasta luego. Hasta luego. Doctor. Mamá. Sí, mi chiquitito, ¿qué? ¿Dónde está Jimena? Ay, mi amor, el médico dijo que no tenés que hablar, ¿eh? Cálmate, mi chiquitito. Yo todo esto lo hice por ella, ¿sabes? Sí. Para que no se vaya con Diego. Y me salió bien, lo conseguí, lo... Ay, bueno, lo logré. Bueno, cálmate, ahora no... ¿Dónde está? ¿Dónde está Jimena? No sé, mi amor, no sé, pero cálmate, por favor, cálmate. Si ella se fue con Diego, yo me voy a matar, ¿no? Bueno. Yo, mi vida no sirve sin ella. Cálmate, mi cielo, cálmate, por favor. Bueno, mira, si vendemos las chancletas en 2 meses, podemos pagar el crédito y tendríamos una ganancia del 20%. Ay, Jessica, ¿me querés decir quién va a sacar el crédito? ¿Beto? ¿Beto? Pero si Beto no puede sacar un crédito ni para comprar un par de calzoncillos. ¿Qué pasa? Hay que verlo eso, ¿eh? ¿Qué estamos diciendo? Verlo, ¿qué verlo? Escúchame, Beto, ¿vos te olvidaste que después de Creaciones Marchese te cerraron todas las cuentas en el banco? ¿Eh? ¿Qué banco te va a dar un crédito a vos? ¿Me querés decir? Claro, vos debes estar escrachado en el Veraz, eso es lo que pasa. ¿Qué? ¿Qué verás? ¿Qué verás? No sabes... Tengo que ver nada yo. Lo único que sea es que tengo que ver... ¿Qué bruto qué? Que tengo que ver a Pirulo, ese tengo que ver para que me dé plata. Pero no sé cómo pedísela, la verdad. Ay, Beto, otra vez nos vamos a endeudar, otra vez. Sería curioso, Canario. ¿Y cómo vamos a comprar la chancleta si no es con plata? Es que yo no quiero que compres ninguna chancleta, ¿entendés? Lo que quiero es vivir tranquila, Beto. Mamá, vas a vivir tranquila porque ahora papá no se va a mandar ninguna cagada porque vamos a estar nosotros para controlarlo, ¿entendés? Sorry, ¿qué va a controlar usted? ¿Qué voy a controlar yo? La administración de los gastos de Creaciones Marchese. Ah, no, mira, una 2x2=4, no sabes sumar, va a controlar, el único que controla acá soy yo. Yo me controlo, ¿qué problema hay? Claro, sí, claro, y así no fue, ¿no? Bueno, Luciano, dale. Pero dije, claro, ¿qué me está diciendo, Luciano? Así no fue que, señor, escúcheme. Yo quiero decir una cosa a todos ustedes que son parte de la sociedad. Yo les quiero agradecer la colaboración, digamos, si quiere la sugerencia, pero acá el presidente de la creación de Marchese soy yo. Ya lo sé, papá, también sos vos sos el presidente, pero no sea cabeza dura, no sos presidente de nada todavía. ¿Cómo que presidente? Usted es testigo, Canario, usted lo escuchó a mi hijo.
¿A qué lo vine a hacer? ¿Qué está diciendo? Estoy a punto de traer container de la China lleno de chancleta. Lleno de chancleta y usted me dice a mí que yo no tengo nada. Y bueno, no, ahora no tenés nada. Más adelante puede ser. Más adelante vamos a tener fortuna, vamos a tener. Y usted la van a disfrutar. Bueno, claro. Sí, me voy para la pieza. Por ahora lo único que vamos a disfrutar van a ser piojos, esto. Claro. Tengo razón, ¿no? Déjame pasar. Jessy, vos acá hola. Que te equivocaste. No Moni, ¿cómo te va? 20%, no, mi amor. Sí, mi amor. ¿Qué? ¿Te cuenta? ¿Qué pasó? Para, ay, no te puedo creer. Pará, mi amor. Bueno, bueno, sí, ahora en cuanto pueda voy para allá. Sí, sí. Pará. Un besito, Moni. Ah. ¿Qué pasó? Sí, un problema terrible entre Diego y Jimé. Che, me tengo que ir para lo de Julián ahora. Escúchame, ¿le puedes decir a las chicas que voy a la peluquería más tarde? Sí, sí, no te preocupes. Está bien, señor. Está bien, no, no, muy amable igual, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Está bien, adiós. ¿Y? Y el barco este que tomó Diego parece ser que no tiene un destino asignado. ¿Cómo puede ser? No, son barcos que están en ultramar. Los llaman cuando lo necesitan de un puerto y van. ¿Pero está seguro, Julián? ¿Quiere llamar usted? No, vaya, no, llámelo. No, está bien, está bien. Pero yo digo una cosa. ¿Cómo va a tomar un barco que no sabe a dónde va? Las cosas son así. No se puede hablar con el barco. Así está la realidad. Desgraciado. Bueno, mamá, por favor. Sí, bueno, pero oíme una cosa. Que muy bien que digamos no estuvo, ¿eh? Pero, abuela, la culpa no es de él. La culpa es mía. Y no lo voy a ver nunca más. No digas así, mi cielo. No digas así. Bueno, es la realidad. Hola, ¿cómo están todos? Mal, ¿cómo vamos a estar? Mal. Fui hasta lo de Diego a buscar las cosas que había dejado y encontré esto para vos, una carta. Ay, léela, nena, léela, por favor, de una vez. Estoy segura que ahí te manda la dirección. Hola, pará. ¿Querés que te dejemos sola? No, no, me voy a ir a leerla al cuarto, disculpe. Anda, amor, tranquila, tranquila. Papá, sentate, vení. Sí. Mi nieta, pobrecita. Nunca la vi así. Claro, ya es demasiado tarde, querida, para rasgarse la vestidura. Mamá, por favor. Se puede callar, Elba. No me callo nada. Me quedé callada hasta ahora, ahora voy a hablar. Por culpa de este señor, mi nieta está pasando lo que está pasando. Por culpa de él. Por su vida. Se puede callar la boca. Dejala, Julián. ¿Por qué no va para la cocina? Julián, dejala. Dejala, si tiene razón. Dentro de todo tiene razón. Soy yo el único culpable de que mi nieta esté como está. Soy una basura. Porquería. Lo dice él, ¿eh? Lo dice él, no lo digo yo. Mamá, por Dios, ¿podés ir a hacer café? ¿Puedes ir a hacer café? Pero es que es la verdad todo lo que... ¿Puedes ir a hacer café? Dale, voy a hacer café. Con ese café ya estoy. Acá están pagando justo por pecadores y yo no puedo soportarlo, Julián. No puedo. Pará, papá. Soy una basura. Pará, pero no diga eso, Ángel. Alguien tiene que hacerse responsable de esta tragedia. Alguien. Y soy yo. Yo ese alguien. Yo tengo que asumirlo, ¿sí? No digas. Mi hijo por ahí. Jimena destruida. Sí, bueno. Puede ser. Pero bueno, pará. Pero vos no sos el culpable de todos los males. Cualquiera de nosotros podía haber hecho algo y no lo hicimos. Los abandonamos, los dejamos solos, papá. Tranquilízate, pará. ...82 a la cabeza, la pelea. ¿La pelea? ¿Con quién te peleaste? Ay, con la vida, Maite. Ay, si fuera por eso, todos los días le tendríamos que jugar al 82. Digo, además, ¿con quién te peleaste? No, si fuera por eso, te digo que yo tengo el 82 como número de cabecera. Por Jerry, digo. ¿Qué, se pelean mucho? No, que yo quiero que blanquee nuestra relación, que diga cómo son las cosas, ¿viste? Pero él siempre... Posterga, claro, típico. Obvio. Si fuera por las veces que yo juré que no iba a volver con él, yo tendría mi futuro y el de los hijos que no tengo... asegurado. Lo veo, me descompongo, me derrito, como, ¿viste? Tal cual, tal. A mí me pasa lo mismo. Digo, no. Y lo veo, es más fuerte que yo. No lo puedo evitar. Es, ¿viste? Yo no sé si a vos te pasa, ¿qué? Por ejemplo, ¿no? Pero a mí lo que peor me pone, ¿qué? Es no poder estar con él cuando quiero. ¿Viste? No poder estar. Y a mí que no suena el teléfono. Viste que esperas y esperan la llamada. Suena, es él. No es otra, es otra persona. Es un infierno, ¿viste? Eso es como una tortura. No, te entiendo, a mí me pasa lo mismo. Ahora, por ejemplo. ¿Qué? Yo sé que él está mal por el tema de Jimena, de la nena. Ay, de la hija. No puedo ni acercarme. Hola, amor. ¿Qué le pasa a Jimenita? Nada, problemas del corazón.
¿Pero qué tipo de problemas? Cosas de chicos. Cosas íntimas que estábamos... No, bueno, Jimena. Decime, ¿qué necesitas? Ah, ¿está el Marchese ese ahí en casa? ¿Qué le digo? Que voy, ya voy. Bueno, ¿sabes que yo no puedo entender que haya mujeres con problemas del corazón estando yo acá? Dámelo. No lo puedo entender. Mira, nene. Anda, vos. Con esos ojos verdes de mirada serena. Es una cosa tremenda. Tiene un ego. Ay, volviendo a lo de Jerry. Estoy tan cansada. A mí Julián también me tiene un poco cansada. ¿Sabes qué hay que hacer cuando una relación no va? ¿Qué? Cortar por lo sano. No, no, no. Perdóname, pero no. No estoy de acuerdo. Cada uno cuida a su quintita como mejor le parece. Yo mi historia con Julián, aunque esté cansada, la voy a defender a muerte. Ojalá que te vaya mejor que a mí. Que crezcan flores en tu quinta. Chao. Claro que van a crecer flores en mi quinta, muñeca. Amor de mi vida. Esta carta es la carta de la despedida definitiva. Porque si la estás leyendo es porque no viniste. Y entonces nuestras vidas se separan para siempre. La escribo con la esperanza de que nunca la leas. Que yo te la cuente, abrazados los dos, unidos para siempre. Yo te amo, Jimena. Te amé siempre y para siempre, desde la primera vez que te vi. Por eso te pido que entre los dos, tan lejos como estamos uno del otro, preservemos en nuestro corazón el recuerdo de lo que fuimos mientras estuvimos juntos. Que ese recuerdo sea nuestro espacio íntimo, adorado y secreto, nuestra estrella interior. Tal vez el destino nos vuelva a juntar o tal vez nuestro amor sea demasiado grande para este mundo. Que tengas una buena vida, Jimena. Te amo, te amo, te amo. Diego. ¿Quién no se sintió alguna vez morir de amor? ¡Ay! ¿Cuánto lloré yo por Antonio Manzorati? ¿Y ese quién es, Manzorati? ¿Quién es? Ese es un affair que tuve en mis años mozos. ¡Ah! Yo creí que Roque había sido tu único hombre. No, yo soy una mujer muy moderna. Fíjate que estuve en la quema de Corpiño. Sí, más que quema, quemazón. Una mujer que se aprecie de tal debe conocer a más de un hombre. Claro. ¿Entendés? Por las comparaciones. Claro. Y vos comparaste y Roque resultó el mejor. No, yo comparé y me quedé con el peor. Oh. Un desastre. ¿Por qué te quedaste con el peor? No, el paquete. Un paquete de acelga que había comprado. Lo abro todo podrido adentro, querido. Sí. Todo a la mesa. ¿Por qué no lo cambiaste? Y porque era tarde para lágrimas, ¿entendés? Mami, ¿vos no tenés un minutito ahora? Porque yo te quiero hacer una consulta. Ay, tengo que guardar toda la fruta en la heladera. Ahora tiene que ser. No, está bien. Después paso cualquier cosita, ¿eh? Bueno, vos, querido. Chao. Chao. Así que te lo tenías bien guardadito lo de Antonio, ¿eh? Ah, sí, yo soy una mujer que tengo muchos misterios, ay, ¿eh? Muchos misterios. Les digo algo. ¿Qué? Este barrio no da para más. Las asquerosidades que hay que escuchar. Ay, con Antoñito fuimos buenos amigos, realmente. ¿De qué habla? No, no le hagas caso. Hoy almorzó con Moscato. ¿Moscato? Con este calor. No, después de lo que tuve que escuchar ahora esto. ¿Qué escuchaste? Al depravado de Mariani. Llenándose la boca, hablando de su romance con Suárez. No. Ah. Bueno, de Mariani, todo el mundo sabe que se traga la galletita. Ay. Ahora, querida, de Suárez con Oh, pero ¿estás segura? Confirmado, chicas. Suárez es gay. ¿Y? Ay, se quedó dormida. Mejor, mejor, lo va a venir bien. ¿Querés que te haga un tecito? No, no, hija, no. Tengo una pelota en el estómago. Me da mucha pena. Sí. Es posible. Yo recién ahora me doy cuenta de lo que Diego es para ella. Es su amor.
Vamos a ver cómo sale todo esto, ¿no? Le va a costar, ¿eh? Sí, vamos a ver, vamos a ver. Me parece que nos va a precisar más unidos que nunca. Y bueno, si nos precisa, nos va a tener a su lado. ¿Nos va a tener? Sí, claro, ¿qué? ¿Qué? Mira, lo que te quiero decir es que para poder ayudar a Jimena bien, tenemos que dejar nuestros problemas de lado y estar unidos, más unidos que nunca. ¿No crees vos eso? Vos y yo tenemos que estar al lado de Jimena, ayudarla, apoyarla más que nunca. Pero vos, ¿qué querés decir con eso de que dejar lo nuestro de lado? Ay, Julián, lo que quiero decir es que nuestros problemas no interfieran en la relación con nuestra hija. Está todo bien. Ahora, no da para hacernos lo que no pasa nada. Yo no dije eso. ¿Y qué es lo que quisiste decir? Ay, no te asustes, nada raro quise decir. Que no me estoy asustando, lo único que digo es que tenemos que tener la cosa clarita. No podemos sumar más problemas a los que tenemos nosotros. No, problemas nuestros que afectaron a Jimena. Bueno, está, estoy totalmente de acuerdo. Por eso ahora lo que tenemos que estar es poniendo la mayor atención con ella. Sí, me parece muy bien. Me parece que tenemos que estar juntos. Ahora, ¿qué pensaste que yo te quería decir? ¿Que vuelvas acá, que estemos juntos de nuevo? Como si no pasara nada. No, no pensé nada, no. ¿No qué? No, no te digo, somos grandes. Estamos separados, hace tu vida, tenemos una hija en común. Yo lo único que te digo es que vengo a vivir acá. Entonces te exijo discreción y respeto, ¿puede ser? Entro, mano. Entro. Pero ya está en la habitación. Sí, vamos a la habitación. A mí me da impresión. Porque si se despierta tu mamá, me va con un poco de cosas. Bueno, no se va a despertar, quédate tranquila. Aparte, no arrugues ahora, que vos fuiste la de la idea. Dale, anda para allá. Ella duerme como un tronco, no se va a despertar. Pará, mamá, somos nosotros. Ay, Martita, ¿qué hacen, chicos? Por favor, por favor. No estarán por hacer la de mi propia casa. No, Dora, por favor, nosotros le vamos a explicar. No teníamos otro lugar donde hacerlo, mamá. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? Lo de la investigación. La inteligencia superior de Manu, ¿no? Todo esto que usted ya sabe. Bueno, y Estela se opone, entonces... Y claro, esa yegua, Dios mío. Mamá, pará, mamita. Sí. Yo no la quería defraudar a Martitita. Sí. Como ella había tomado compromiso con un agente, entonces... y yo había tomado compromiso con ella, bueno, entonces por eso... Ah, entonces, ¿qué hay que hacer? No. Yo colaboro, porque yo no soy tan egoísta. En realidad, lo que nosotros le queríamos pedir era si usted no nos presta su casa para hacer la investigación, porque ¿cómo no tenemos... no voy a colaborar con un caso así, chicos? Por favor. Gracias, mamita. Está bien. ¿Quieren tomar algo? Tomen asiento. Les traigo un sanguchito, una bebidita, una cosita. Mamá, ¿qué? Me prometés que no se lo vas a decir a nadie. Querido, por favor. ¿Cómo me haces quedar delante de la chica? ¿A mí? ¿A mí como si yo fuese incapaz de guardar un secreto? Es el problema, Luciana, yo no puedo dejar que digan cualquier cosa de mi viejo. Pero, Jessy, si sabes que esa gente es capaz de decir cualquier cosa, mi amor. Te juro que me revienta que sean así. No tienen derecho, ¿viste? Porque están embarrando a una persona que tiene hijos, que tiene familia, no tienen derecho. Bueno, pero ¿eso sabes por qué? Porque lo ven con el cabeza del tortuga de Mariani. Por eso, y acá la gente es muy cuadrada, ¿viste? Si vos estás con un trolo, sos trolo, te gusta el pecho. Ninguna persona con dos dedos de frente puede pensar que mi papá es gay, Luciana. Bueno, Jessy, ¿a vos alguna vez se te pasó por la cabeza que Mariani iba a terminar siendo lo que es? ¿Qué me querés decir con eso? Es lo que te quiero decir, que las cosas de algún lado salen, Jessy. ¿Sabés de dónde salen? De gente de mierda que lo único que quiere es enchastrar a mi papá. Pero yo no lo voy a permitir. Por eso no me voy a quedar de brazos cruzados. Algo voy a hacer con esto. Pobre papá, qué injustos que son con él.
y cuando veas las tulipas del baño te vas a caer de espaldas. Son una locura, vos sabés lo que son. Oh, dale nomás, dale, total. ¿Por qué no te compras una cortina con mariposita y terminamos la historia? Y también pones un cartelito que diga: bienvenidos a la casa de un puto. Dale, dale, sacudile nomás, total. Decime, todo te viene mal a vos, todo. A mí, mira lo que sé, mira lo que es esto, mira lo que. A mí todo me viene mal, dejate de joder. Te levantas hasta que te acuestas siempre haciendo comentarios lapidarios. Nada de lo que hago te gusta, al final. Tenés razón, cuando tenés razón. Nada de lo que hay acá me gusta, nada de lo que vos haces me gusta. Sí, no te gusta, pero bien que te quedás. Si querés que me vaya, no tengo ningún problema, pero ningún problema, ningún problema. Si tengo que dormir abajo de un puente, duermo abajo de un puente, en un banco, donde carajo sea. Pero vos te crees que los machos nos bancamos cualquier cosa. No, para, vení, no te vayas. Sacame esa mierda de ahí, mirá lo que me regalaste para Reyes. ¿A vos te parece regalarme eso para Reyes? Eso es de puto, no me digas, eso es de puto. Nadie te está pidiendo que te vayas. Lo único que quiero es que me trates un poco mejor. Si no tenés nada positivo para decirme, bueno, prefiero que no digas nada. Y ya está. Listo. Está bien, no te digo nada. Trato hecho. No te digo absolutamente nada. Hacé lo que se te canta el culo. ¿Te querés comprar un sillón de leopardo? Comprate un sillón de leopardo y te tirás así con la manzanita en la boca y me importa un carajo. ¿Me lo estás diciendo en serio? Vení, que te quiero mostrar algo más. Vení. No, una nueva. No, yo te lo pido, por favor. Relevame de esa situación. Relevame. Ojos que no ven, corazón que no siente. Haceme la gauchada, ¿eh? Bueno, empecemos. Jimenita querrá desayunar cuando se levante. Mamá, no sé, pero esperemos a Julián por lo menos. Bueno. Ay, con un poco de suerte, poco a poco, las cosas se van a ir acomodando. ¿Y quién te dice que...? ¿Qué? Que esta vuelva a ser una familia. Mamá, por favor, pero no pienses en eso, no. A esta altura es imposible. Mi cielo, te despertaste, mi vida. Sí, dormí demasiado. Ah, pero la abuela te preparó un rico cafecito. ¿Estás mejor? No. Bueno, ya lo vas a estar. Hasta que no sepa nada de Diego. ¡Oh! ¡Te levantaste! Te iba a llevar el desayuno a la cama. No estoy enferma, papá. Elba, ¿Pero qué está rota la silla? Venga. ¿Por qué? Pero por favor. Bueno, gracias. Bueno, está bien. Espera que me llevo el café. Sí. Ahora bien. Mira lo que te traje, Jimé. Lo que te gusta. ¿Se supo algo de Ramiro? No, ni en la verdulería dijeron nada. Entonces está muy bien. Si hubiera habido una tragedia, estarían todos enterados, ¿verdad? Yo no supe más nada de él. ¿Sabés qué tenés que hacer? Te lavas la cara con agua fresca, te arreglas un poquito, te venís al kiosco y me das una mano. ¿Ves? Sí, te va a hacer bien distraerte, dale. ¿Que ahí te vas a distraer? No me cabe ninguna duda. Bueno, papá y mamá te van a cuidar mucho, mucho, mi cielo. No estoy grande ya para que me cuiden tanto. Vamos, nunca se está grande para estar en familia y aplastada de cariño. ¿Ves? ¿Ves que nada es imposible? Si Irma no acepta, ¿vos te animás a dar una mano a la agencia? Sí, yo me animo a todas las cosas, che, patrón. Yo le voy a avisar a Maite, pero ya debe faltar poco para que empiece a laburar con Finestra. Ah, claro. Hola. Hola, Carolina. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mamborete? Muy bien, ¿y vos? Sí, gracias. Permiso, ¿eh? Sí. Hola, sí. Hola, hoy no me tiene que fiar. No, no hay ningún problema. ¿Qué quiere? Mate. ¿Mate? Y un paquete de hierba y galletitas. Ah. ¿Estas pueden ser? Sí. Bueno. Puede ser. ¿Se está adaptando al barrio? De a poco, digamos. Bueno, vio lo que es esto, ¿no? ¿Perdón? Si vio lo que es esto, digo. ¡Basta, Fer! ¡Baja la música! ¡Que no se puede hablar acá! Está todo el día así. Basta, está todo el día así. ¿Qué haces ahí? ¡Anda a hacer lo que tenés que hacer! ¿Cómo anda su hija? Sí, mal, con problemas, pobrecita. Y yo culposo porque lo que tenía que hacer en su momento no lo hice y bueno. Bueno, porque a veces uno piensa que hablando va a hacer sufrir a los demás cuando en realidad hay que tomar el toro por las astas. Sí, bueno, los padres somos así, por proteger a nuestros hijos terminamos haciéndole daño. Ojo, porque el que está del otro lado también sufre. Y eso a veces uno no se da cuenta porque de tanto esperar, la otra persona se puede hartar y cansar de esperar. ¿Pero quién me está esperando? ¡Fer!
¡Basta, con por favor! ¡Música! Pero mira... ¿Qué cosa? No hay caso. Bueno, en realidad los únicos que hacen las cosas como tienen que ser en el barrio, según me voy dando cuenta, son el Cholo y Ricky. ¿Cuánto le debo? 2.90. 2.90. 3. Quédese con el vuelto. No, ¿cómo el vuelto? No, pero escuche... ¡Ey! ¡Baja la música! Porque no se puede así conversar, ¿entendés? ¿Cómo no? No es así. ¿Pero qué me quiso decir esta mujer? Pero hay un virus en la casa de al lado. Se va una loca, viene una piantada. ¿Cómo es? El vuelto. Mira lo que... Ah, no, para. Déjamela ahí. No te... No lo... Míralo, la 907. La puedo tocar. La puedo... El olorcito. Tiene el olorcito igual. Mira lo que es. Mi amor. Barato. 2.99. Más IVA. 2.99. Pero, Ponjas, vos tenés idea. Esta la 907. Te la sacan de la mano. Vos no sabés lo que es esto. Yo traiga container 100.000 chinelas. Barato. 100.000. 100.000 chinelas. 100.000 de 907. ¡Por Dios! Pero eso es una fucking bocha. ¿Bocha? ¡Bocha también tiene! ¡Barato! ¡Bocha barato! No, para un poquito. Yo lo que quiero. Tengo una emoción. La verdad que este reencuentro con. Yo lo que. A ver si no se entiende. Necesito. 1.000. Una Lucrecia, una Luca, 1.000 de 907. ¿Estamos? Mil. Mil. Mil no. Mil no puede, 2.99. Pero... No puede. Pero, Chino... Compra con Gerardo. Hace precio más barato. Está bien, pero ponga un poquito de voluntad, ¿no es cierto? Vos pon un poquito de voluntad. ¡Ah, no! ¡Me muero acá! Mirá lo que sé. Mirá lo que es este modelito con capellada. Es hermoso, es texturadito, es hermoso, la verdad que es hermoso. Dame cheque, yo traigo chinela. Compra para vos, compra para Gerardo. Dos. Más barato que uno. Está bien, dos más barato. Ahora, una cosita, Ponja, vos tenés idea lo que tenés acá. Hermano, vos tenés idea, porque esto es un barato, tesoro, barato. Sí, es buen precio, digamos. Me dejás revolver, porque yo esto te lo resuelvo en un par de horas. ¿Ves? Yo en un par de horas te resuelvo, porque yo la verdad que estoy acá en Disneylandia, ¿viste? Esto, para mirar lo que es esto, por mirar lo que es lo, hay calidad, colores, cantidad. Dios mío, esto, Ponja, es jamón del medio, hermano, ¿eh? Jamón, también tiene. Barato. Hola, vengo a ver a Ramiro Pastor Merlo. ¿En qué habitación está? Sí, ¿su nombre, señorita? Jimena Pinillos. Ah, ella es Jimena Pinillos. Buenas tardes. Me va a tener que disculpar, señorita, pero no puedo permitirle pasar a ver al señor Pastor Merlo. ¿Por qué no? Yo soy su exmujer. Lo lamento, yo estoy acá para cumplir órdenes nada más. ¿Pero quién le dio una orden así? Yo di esa orden. ¿Por qué? ¿Algún problema? No quiero que veas a Ramiro. Pero, ¿qué locura te agarró ahora? ¿Qué locura? No, a mí ninguna, a vos. ¿A vos primero lo querés matar y después querés venir a verlo? Pero qué cinismo, por favor. ¿Seguís con esa estupidez? Sí, y voy a seguir delante de quien sea y todo el tiempo que sea necesario, porque esa es la verdad. La única verdad es que tu hijo está desequilibrado, ¿sí? Y cualquier excusa le viene bien para brotarse. ¡Ah, cualquier excusa! Pero vos no te das cuenta que está enamorado de vos. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Él se dio cuenta que vos te ibas a ir con tu tío. Bueno, escuchame, Isabel, él tiene que asumir de una buena vez por todas que él y yo no tenemos nada que ver y que yo estoy enamorada de Diego. Pero qué desgraciada que sos. A vos no te importa. No importa nada. A mí me importa mi vida. ¿Ah, sí? Sí, mi vida. Y que Ramiro haga lo que quiera. Yo no me puedo hacer cargo de lo que le pasa a él. Ah, ¿no? ¿Y entonces por qué estás acá? Porque me pareció que corresponde venir a ver cómo está. Nada. Ah, pero qué contradicción, querida, ¿eh? Primero decís que corresponde, después que no corresponde. ¿Pero qué? Pero sos una desgraciada. Por favor, ándate de acá. Yo no quiero que pises este lugar. Deja a mi hijo en paz. ¡Fuera de acá! Pero no tenés ningún derecho a hacerme una cosa por así. Por favor, la saca. ¡Fuera! Señorita, por favor, no complique más las cosas. Por favor, retírese del establecimiento. Por favor. Por favor, gracias.
Pasá, sentate. Ponete ahí. Ponete cómoda, ¿eh? Ahí, tranquilita. Bueno, el Cholo está haciendo algunas modificaciones, algunos arreglos, alguna... ¿Viste lo que es esto? La casita de Heidi. ¿Sobre gustos? Sí, bueno, por supuesto que no es mi gusto. No tiene nada que ver con mi casa. Uy, creo que es mi casa, una cosa sobria. Bueno, vos estás viviendo ahí. Esto es una mariconada. Yo... Ojo que yo lo quiero mucho, el Cholo. Es un buen tipo, buena gente, pero... Te queda quieto 5 minutos y te pone moñito. ¿Viste cómo es? Él es así, le nace, le surge esa cosa así de quebrar la muñeca y... No sabe lo que es el baño. No te llevo porque me da un poco de vergüenza. Bueno, a la funda le puso ahí un pitilín, una cosa para agarrar. Ay, pa. Escúchame. Sí. Bueno, vos sabés que yo te adoro. Te adoro, que nada de lo que pase va a hacer que yo deje de quererte, ¿no? ¿Sabes? Sí. Que por mí te podés poner un plumero en la cabeza, que para mí está todo bien. ¿Pero qué? Pero con la gente es diferente, papi. A mí me parece que te tendrías que empezar a cuidar un poco, ¿no? Tendrías que... ¿Qué me querés decir? No te entiendo. ¿Qué pasa? Papá, la gente está diciendo cosas, ¿viste? Yo... Ahora entiendo de dónde lo sacan. ¿Y dónde? ¿Cómo? Para. ¿Qué está diciendo la gente? ¿Qué? Que sos gay. ¿Qué? ¿Por qué siempre se olvida la llave? ¿Será posta? Perdón. Permiso. ¿Se acuerda de mí? ¡Marchese! ¡Marche! ¡Beto! ¡Beto Marchese! ¡Beto Marchese! ¡Qué gusto! ¡Hombre, adelante! Perdón, no, pero no anda el ascensor y ni por la escalera. No, está bien. ¡Qué bien que está este! ¡Ah, no! La verdad que está ¡qué increíble! ¿No? Además, cuando Gerardo me contó que se habían encontrado después de tanto tiempo, realmente no... La verdad. Perdón, sentate. Sí, gracias, porque tengo las rodillas destrozadas, la verdad. ¿Quieres tomar algo fresco? Bueno, si me molestia. Sí. Puede ser una... Muy bien, ¿eh? Puede ser una gaseosa de marca. ¿De marca? Sí, de marca. Bueno, ya te traigo, sí, ya. Estoy mal acostumbrado, ¿no? No, la verdad que fue una casualidad, ¿no? No le contó Pirulo cómo fue que nos encontramos, digamos. Me contó, en realidad no me contó con detalles, ¿no? No, fue una risa, porque justo venía con una persona, digamos, del barrio, ¿no? Y me venía hablando de él, justo. Y en ese momento que hablábamos de él, ¡pum!, aparece Pirulo. Una persona de este barrio te hablaba de él. Claro. ¿Quién? Claro. ¿Quién? Bueno, una chica, amiga de él, conocida de él, supongo. ¿Vos me querés decir que Gerardo tiene una chica conocida en el barrio? Eso, ¿sí? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Estamos hoy, ¿eh? ¿Cómo estás? Mal. ¿Por qué? Y te veo así y no me sonreís, me querés engañar. ¿Yo engañar? Sí, un día me sonreís, otro día estás como enojada conmigo. A ver. La sonrisa tuya, yo la extraño. ¿Qué problema tenés con mi sonrisa? No, ninguno, ahí está, hermosa. Es hermosa tu sonrisa. ¿Sabes lo que pasa? Yo tengo un don de chiquito. Me doy cuenta de los estados de ánimo de la gente. Es un don, lo bueno y lo malo. Y vos estás triste hoy. ¿Yo? ¿Verdad? ¿Quién te dijo que yo estoy triste? Es el don, es inconfundible. Estás triste. Decime la verdad, ¿sí o no? Sí, estoy triste. ¿Viste? No importa. Yo te doy el diagnóstico y también te doy el tratamiento. ¿Eh? ¿Y cuál es el tratamiento? Ya vas a ver. Yo a vos, Jimé, te voy a alegrar la vida. No sé. Estamos en la calle, yo diría casual.